Antes de comenzar, muchas gracias a Lucio Vázquez por volverte miembro del canal. Agradezco tu apoyo y espero seguir entreteniéndote con más fic en el futuro. Amor de Saiyans capítulo 93, likes, comentarios y suscripciones se agradecen. Recuerda que los supers y miembros del canal están activados si decides apoyarme, link del Discord del canal y fic en la descripción. Gotenks, usando parte de su gran poder, logró escapar de la habitación del tiempo, pero al hacerlo se vio que todos sus seres queridos fueron comidos por el demonio. Esto provocó gran furia en el chico, quien comenzó a pelear con todo su poder. La pelea fue tan dura que llamó la atención de los hermanos Saiyajins, quienes fueron a ver a su amigo. Al llegar alentaron a Gotenks para que acabara con el demonio de una vez. El guerrero fusión quería desquitar su furia y hacer pagar a Super Buu por lo que había hecho, por lo que lo atacó con rápidos golpes. Como el demonio usó la técnica de rugido, de había gastado mucha energía, por lo que no podía defenderse en el momento de dar el último golpe. El gran consumo de energía del Super Saiyajin 3 de Gotenks hizo que volviera al estado base para que luego la fusión se acabara. Los Tin pensaron que sería su final, pero estaban dispuestos a enfrentarlo peleando. Goku, que estaba viendo todo por la bola de cristal, se sorprendió. Ah, se separaron, dijo sorprendido el supremo Kaiosama. Gastaron mucha energía y no le dieron el golpe final a tiempo, dijo Kibito serio. A el tiempo de la fusión se acabó, dijo sorprendido Goku. El Saiyajin se puso de pie de manera desesperada. Oiga, antepasado, ¿puede darse prisa, por favor? La fusión de los niños se ha terminado, dijo rápidamente preocupado. Gohan seguía sentado frente al anciano Kaioshin. ¿Estás hablando en serio, papá? Dijo alterado. Así es. Majin Buu está a punto de matarlos. Están indefensos, dijo rápidamente. Bien, ya puedes irte, terminamos desde hace unos momentos, dijo calmadamente el anciano Kaioshin. ¿Qué? Dijo sorprendido. Ya termino, dijeron los tres al mismo tiempo sorprendidos. ¿Y exactamente hace cuánto tiempo terminó? Preguntó rápidamente. Fue como hace unos 3 minutos, respondió tranquilo. ¿Pero por qué no me avisó antes? Tengo prisa, gritó sorprendido. Bueno, eso fue porque no me lo preguntaste antes, respondió tranquilamente. Gohan se quedó sorprendido por la respuesta. No puede ser. Debo irme ahora. Los niños están en problemas, dijo rápidamente. Rápidamente Gohan se puso de pie. Y dígame cómo liberó ese gran poder que estaba escondido en mi interior, preguntó rápidamente. Es muy simple, es lo mismo que cuando te transformas en eso que llaman Super Saiyajin. Solo debes expulsar tu energía, respondió tranquilo. Así que es igual a cuando me convierto en Super Saiyajin, dijo en voz baja. Muy bien, dijo serio. Gohan se concentró y comenzó a gritar. No, espera un instante, dijo rápidamente el anciano Kaioshin, moviendo sus manos frente a él. El chico no escuchó y expulsó su gran poder, lo que sorprendió enormemente a Goku, Kibito y el supremo Kaiosama. El anciano fue empujado por el poder al estar tan cerca. Ah, gritó volando. El antepasado Kaioshin chocó contra el suelo. ¡Qué gran poder!, pensó sorprendido Goku. ¿De verdad sigue siendo un mortal?, dijo incrédulo Kibito. Es increíble, dijo sorprendido. Con ese poder derrotará a Majin Buu, no hay duda, dijo animado Shin. El enorme poder de Gohan dejó un pequeño cráter donde estaba parado. Él quedó sorprendido por su nuevo poder. Tonto, debías esperar a que me alejara, dijo molesto rápidamente. Es increíble, dijo mirando sus manos. Este poder es asombroso, ¿verdad, papá?, preguntó emocionado. Es cierto, dijo aún sorprendido. De verdad tienes una fuerza increíble, dijo sonriendo. Es verdad, Gohan, eres increíble, dijo Shin emocionado. Nunca pensé que un mortal pudiera llegar a tal extremo, dijo Kibito sorprendido. Es extraordinaria, a simple vista no se ve ningún cambio. Es más, ni siquiera te has transformado en Super Saiyajin, y aún así posees un poder extraordinario, dijo sorprendido. No puedo imaginar que tan poderosos te volverás, dijo Shin sorprendido. Ah, dijo sorprendido Kibito. Eres increíble, Gohan, dijo emocionado Goku. La apariencia no lo es todo, y tampoco lo es un Super Saiyajin, dijo limpiándose su ropa. Ya no podrás transformarte en eso, dijo tranquilo el anciano. Siguió sacudiéndose la ropa. ¿Eh?, dijo confuso. Rápido, hay que ir lo más rápido posible a la tierra antes de que pase algo irremediable, dijo rápidamente. Nosotros te acompañaremos, Gohan, dijo serio. No, yo solo lo llevaré hasta la tierra, supremo Kaiosama, dijo serio Kibito. ¿Pero qué dices, Kibito? Es mi responsabilidad como supremo Kaiosama,
Dijo rápidamente, lamento contradecirlo, pero no es necesario que vayamos los dos, no es necesario que se arriesgue Supremo Kaio-sama, dijo tranquilo, una vez lo haya dejado en la Tierra Regen seguida, ya que no quisiera estorbar en su combate, dijo sonriendo, gracias Kibito, dijo sonriendo. Está bien, tienes razón Kibito, te lo encargo, dijo tranquilo, sí, dijo asintiendo. Discúlpame Gohan, aunque quisiera acompañarte no puedo ir, dijo serio, como me gustaría estar contigo cuando te conviertas en adulto, pero sé que estarás bien, después de madre estará contigo, ella es estricta pero sabe lo mejor para ti, cuida a Goten por mí, dijo sonriendo sinceramente, papá, dijo algo triste. No pongas esa cara, yo los veré desde aquí, y algún día nos volveremos a ver en el más allá, solo espero que sea dentro de muchos años, dijo sonriendo, cuídate hijo, sé que derrotarás a Majin Buu y regresarás la paz a la tierra, despídeme de tu madre y de tu hermano, hijo, dijo animado, sí, contestó sonriendo. Los dos se dieron un abrazo, te desearía suerte pero no la necesita, ve Gohan derrota a Majin Buu, dijo sonriendo padre e hijo se separaron. Adiós. Papá. Dijo sonriendo mientras se despedía, solo debes tocarme y te llevaré a la tierra, dijo serio Gohan se acercó a Kibito, Goku le mostró su pulgar a su hijo dándole ánimos, el chico imitó el movimiento en ese momento Kibito y Gohan desaparecieron del planeta supremo, pero qué mal educado, se fue sin darme las gracias, después de todo lo que hice por él, dijo tranquilo el anciano Kaioshin, muchas gracias, supremo Kaio-sama, le aseguro que cumplirá nuestro trato, dijo sonriendo, eso espero, dijo sonriendo babeando. Gohan y Kibito aparecieron en la tierra, ten mucha suerte, te traje algo alejado para no correr riesgo, dijo serio, está bien, no hay problemas, dijo tranquilo, disculpe, dijo mirando a Kibito, ¿sí? Preguntó. Señor Kibito, quiero pedirle algo importante, ¿puede cambiarme estas ropas? Por favor, quiero que se parezcan a las ropas que usa mi papá, sería feliz peleando con un traje como de él, dijo sonriendo, ya veo, eso es algo muy sencillo, dijo sonriendo de lado, creo que el color que usaba era similar al color de las ranas del planeta Popol, ¿no es así? Pregunto, sí, es como el color del oro viejo, dijo tranquilo con un simple movimiento, Kibito convirtió la ropa de Gohan en un doji como el de Goku, es perfecto. Se lo agradezco mucho. Dijo animado viéndose, es lo mínimo que puedo hacer, dijo sonriendo, estaré rezando desde el planeta supremo para que obtengas la victoria. Dijo sonriendo dándole ánimo, adiós. Y dele las gracias a los dos supremos Kaio-sama. No tuve tiempo para hacerlo, dijo serio, ellos hicieron mucho por mí, lo haré, no te preocupes, adiós, dijo tranquilo Kibito desapareció. Bien, allá voy. Dijo animado. Gohan voló a gran velocidad. Algo lejos de ahí, con los niños Saiyajins, ¿qué hacen aquí? Dijo en voz baja Trunks, pelearemos, contestó serio Onorión. Dudo que sirva de algo, pero pelearemos todos juntos, hagamos lo que esté a nuestro alcance, al menos moriremos todos juntos para reunirnos con los demás, dijo serio Picoro, no los dejaremos solos en esto, dijo sonriendo la niña, ah, dijeron los primos. Jejejeje, sonrió divertido. Maldito, dijo molesto Onorión. Alguien poderoso se acerca, será mejor que descanse para poder pelear, esos mocosos me dejaron agotados, pensó de pronto Super Buu poco a poco se fue quedando dormido, ¿eh? Dijo sorprendido Trunks. ¿Qué? Dijo sorprendido Onorión. ¿Acaso él se? Dijo sorprendida. Parece que se quedó dormido, dijo en voz baja Goten, ¿pero qué rayos hace? ¿Acaso se está burlando de nosotros? ¿O tal vez esté planeando hacer algo? Pensó sorprendido Picoro, ¿qué haremos ahora? Preguntó Goten. Ese maldito no nos toma en serio, dijo apretando sus puños con molestia, cálmate Onorión, esto es beneficioso para nosotros, dijo Celerisería, grrrr, gruño. Es verdad, hay que aprovechar para que descansen y escapar de este lugar, si tenemos suerte ese sujeto dormirá hasta que Goten y Trunks puedan usar de nuevo la fusión, dijo Picoro, es verdad. Dijo sorprendido Goten. Está bien, dijo Trunks en voz baja, dijo serio desviando la vista, bueno esta vez tendrán que acabar con ese maldito, dijo sería Celeris, sí, dijeron Goten y Trunks asintiendo de pronto algo llamó la atención de todos, alguien se acercaba al lugar a gran velocidad todos miraron hacia esa dirección, ¿eh? Dijo confundido Picoro. Alguien se acerca rápidamente, dijo serio Onorión, ¿quién será? No reconozco por completo el ki, pero me parece conocido, dijo en voz baja Celeris, ¿quién es? ¿De quién es este ki? Dijo totalmente sorprendido Picoro. La presencia era tan fuerte que incluso Super Buu despertó para esperar al dueño de ese poder, alguien viene a este lugar.
dijo sorprendido Trunks. Es muy poderoso, dijo en voz baja Goten. ¿Quién será? Dijo sorprendido Picoro. A los lejos se pudo ver una pequeña figura que se acercaba. Ah, es un ki gigantesco. No lo entiendo. ¿Quién podrá ser? Será un nuevo enemigo. Dijo sorprendido, es increíble, no pensé que pudiera haber alguien tan poderoso, dijo en voz baja Honorión, sí, pero, ¿quién será? Dijo Celeris, grrrr. Gruñó molesto. La figura cada vez estaba más cerca, por lo que se pudo apreciar su vestimenta tan peculiar, esa ropa, dijo en voz baja Honorión, es Goku. Dijo sorprendido. ¿El padre de Goten? Dijo Celeris sorprendida, se equivoca. Ese ki es de mi hermano Gohan. Dijo animado en voz alta, ¿qué dijiste? Es Gohan. Dijo sorprendido Picoro, pero Majin Buu lo había matado, dijo sorprendido Honorión, nos habremos equivocado, respondió Celeris dudosa. En ese momento Gohan aterrizó frente a todos, menos mal, llegué a tiempo, dijo aliviado, me alegro de verlos a salvo, dijo sonriendo, es él, dijo en voz baja Honorión, sobrevivió, dijo en voz baja Celeris, Gohan. Dijo sorprendido Trunks. Hermano. Qué bueno que sigas con vida. Dijo feliz, ¿cómo has sobrevivido? Te vimos cuando Majin Buu te derrotó, dijo serio, es verdad, pensamos que habías muerto, dijo Celeris, estuve a punto de morir, pero me salvó la vida el supremo Kaiosama, y todo este tiempo he estado entrenando en su mundo para derrotar a Majin Buu, dijo serio, con que sobrevivió, por eso Kibito no regresó, dijo Picoro pensativo, eso sí que fue una suerte, dijo tranquila, y yo que pensé que el cobarde había escapara, dijo serio Honorión, qué bueno que estés bien. Hermano. Dijo animado, ah. ¿Ese es Gohan? No luce diferente, incluso la expresión de su rostro es distinta. Además su ki es diferente, ahora ya no parece tan ingenuo como antes, por eso no pude recompensó, ¿dónde están los demás? Pregunto serio, Majin Buu los mató a todos. Respondió rápidamente Goten, ¿qué? Dijo sorprendido, también mató a nuestra madre y Dende. Pregunto preocupado, así es. Solo quedamos nosotros. Respondió rápidamente, Dende sigue con vida, pero si no vencemos a Majin Buu, no valdrá de nada, dijo serio Picoro, eso era lo que mi padre me ocultaba, es una fortuna que Dende siga con vida, aún podemos arreglar todo, pensó, jejejeje, estaban deliciosos, los convertí a todos en chocolates, y me los comí, dijo sonriendo mientras se tocaba el estómago, puedo sentir dos pequeñas presencias, hay más sobrevivientes, pensó Gohan mostró una sonrisa de confianza, ahora que estás aquí, podremos pelear contra Majin Buu, quizás logremos detenerlo el tiempo necesario, dijo Picoro serio, yo solo me encargaré de derrotar a Majin Buu, dijo sumamente serio, ¿eh? Dijeron los hermanos confundidos. Gohan, dijo Picoro confundido. ¿Qué estás diciendo? Antes no pudiste hacer nada, dijo rápidamente Honorión, debemos luchar juntos, dijo rápidamente Celeris, hermano, dijo rápidamente. El chico avanzó de manera tranquila hacia el demonio rosado, jejeje, no me digas que, ¿piensas pelear conmigo? Dijo sonriendo confiado, no, respondió serio, voy a matarte, contestó sonriendo de lado, jajajajaja, ya me acordé de ti. Eres el idiota que mandé a volar cuando trataba de escapar. Dijo rápidamente divertido, solo eres un debilucho. Jajajaja, dijo animado, eso será imposible. Si los dos pelean, Gohan no tendrá ninguna oportunidad de vencer. Dijo sorprendido Picoro, se ve muy confiado, ¿acaso mejoró tanto? Dijo Celeris en voz baja, está loco, ¿qué tanto pudo mejorar en tan poco tiempo? Dijo sorprendido Honorión, ese demonio es más fuerte que la vez anterior, Trunks. Tenemos que fusionarnos de nuevo o Majin Buu matará a mi hermano. Dijo rápidamente, pero aún es muy pronto para volver a hacerlo. Contestó rápidamente en voz alta, ¿cómo están las cosas? Eso no importa. Debemos intentarlo. Dijo en voz alta, tienes razón, ¿qué es lo peor que puede pasar? Dijo tranquilo, bien hagámoslo, sí, dijo animado preparándose. Super Buu comenzó a reír divertido, Gohan aún manteniendo su sonrisa liberó algo de su poder lo que dejó impactados a todos, y en un movimiento que apenas se pudo ver, Super recibió un fuerte golpe en su rostro, ah, dijo sorprendido Picoro. Los primos estaban a punto de completar los pasos de la fusión pero se detuvieron por la sorpresa, lo golpeó. Dijo sorprendida Celeris. Apenas pude ver su ataque, dijo sorprendido Honorión, grrrr, gruñó molesto. Antes que pudiera hacer algo Super Buu fue pateado, sonrió. El demonio molesto se afirmó en el suelo, gritó, ah.
Superbu lanzó un golpe que fue fácilmente bloqueado por el chico, ¿eh? Dijo sorprendido. Gohan conectó una patada en el mentón del demonio para luego darle un fuerte golpe en el estómago. Au, gruñó escupiendo saliva. Superbu quedó algo desorientado debido a los golpes. Gritó lanzando una patada. El fuerte golpe mandó a volar al demonio rosado. Gohan voló para perseguirlo y en un instante se colocó a la espalda de Superbu. ¿Eh? Dijo sorprendido. Con un golpe Gohan envió al demonio hacia el suelo. ¡Ah, qué velocidad! Dijo sorprendida. Apenas puedo seguirlo. ¿Qué? Dijo sorprendido Onorión. Él está dominando a Majin Buu. Dijo en voz baja. Hermano, dijo en voz baja. Increíble, Gohan se ha vuelto muy fuerte, dijo Trunks impresionado. Golpéalo más duro, hazlo pagar por lo que hizo. Gohan es muy diferente a lo de antes, dijo en voz baja Picoro. ¿Qué pasó mientras no estaba en la tierra? Pensó Onorión. Superbu aterrizó en el suelo y miró hacia arriba pero no encontró nada, ¿eh? Dijo confundido. Aquí estoy, dijo confiado. El demonio se giró y se sorprendió al ver al chico detrás de él. Ah, dijo sorprendido. Impresionante, dijo en voz baja Onorión, ¿cómo es tan fuerte? Ni siquiera se transformó, preguntó Celeris, ¿cómo llegaste aquí? Dijo en voz baja, estás acabado, no me lograrás ganar, este será tu final Majin Buu, dijo de manera confiada. Superbu aún mostraba los daños de los ataques del chico, ya veo, así que se trataba de ti, dijo tranquilo, ¿qué? ¿Qué quieres decir con eso? Preguntó confundido, antes de que tú llegaras pude sentir un ki muy extraordinario, por eso decidí descansar un poco, dijo serio, y no puede permitirme que tú seas más fuerte que yo, dijo sonriendo lado, ya veo, así que acabas de comprobar que soy superior a ti, qué lástima me das Majin Buu, dijo confiado, va, eso no importa, dijo tranquilo Super Buu, grrr, bien escucha, yo, dijo molesto el demonio se mostró enormemente furioso, esto nunca te lo permitiré. Jamás. Nunca permitiré que seas más fuerte yo. Te mataré ahora mismo. Gritó furioso, sabes perfectamente que eso es imposible, eso lo veremos, dijo sonriendo de lado. Gohan se sorprendió, mientras Majin Buu mostraba su aura rosada y acumulaba poder, sonrió de lado. ¿Eh? Dijo sorprendido, oh no, eso no, dijo en voz baja. El chico voló a toda velocidad hacia sus amigos. ¡Cuidado! Tenemos que irnos. Dijo rápidamente, ¿eh? Dijeron confundidos. Gohan cargó a los cinco y voló rápidamente hacia arriba para escapar de la gran explosión que provocó el demonio rosado. El suelo donde el demonio antes estaba de pie quedó convertido en un cráter enorme. Ah, dijo sorprendida viendo hacia abajo. ¡Qué gran poder! Dijo impresionado Onorión. Habríamos muertos, dijo impactada. Gracias Gohan, nos has salvado, dijo Picoro sorprendido, no es nada, me alegro que todos están bien, dijo sonriendo, casi nos mata, dijo Trunks sorprendido, ah, gritó sorprendido Goten. Ese maniático explotó para matarnos a todos, dijo serio Onorión, se sacrificó por su cuenta, dijo serio Picoro, casi me pasa lo mismo que con Cell, pensó Gohan. Todos aterrizaron en el suelo y no vieron señales del demonio, no puedo sentir su presencia, dijo serio Onorión, parece que murió en su propia explosión, dijo en voz baja Celeris. La niña se entristeció un poco al recordar la muerte de su padre. Gohan, ¿crees que Majin Buu haya muerto? Preguntó Picoro. No, contestó serio Gohan. ¿Eh? Dijeron sorprendidos los hermanos. Entonces, ¿para qué se autodestruyó? ¿No lo hizo para matarte a ti, Gohan? Preguntó alterado Trunks. Si ese sujeto realmente hubiera querido acabar con nosotros, él hubiera destruido la tierra con todos nosotros, respondió serio. ¿Qué quieres decir? ¿Entonces escapo? ¿Por qué tampoco siento su ki? Preguntó Picoro. Ese sujeto también sabe desaparecer su presencia, es alguien muy listo, dijo serio. Quizás planea atacarnos por sorpresa. Dijo alterado Goten, no lo sé, quizás está pensando en la mejor forma de atacarnos, dijo serio Gohan, aunque Majin Buu nos ataque, no podrá hacernos nada. Dijo animado Trunks, es verdad. Mi hermano acabará con él cuando aparezca. Dijo animado Goten, es casi tan fuerte que nosotros cuando nos transformamos en Super Gotenks, dijo animado, yo creo que es más fuerte, dijo animado, ¿tú crees? Bueno, eso no importa ahora, dijo tranquilo. Los dos niños comenzaron a reír, dijo serio Onorión. Ese sujeto planea hacer algo, dijo en voz baja Celeris, solo es un cobarde que escapó asustado, dijo serio. Oye Gohan, dime una cosa, ¿cómo incrementaste tanto tus poderes? Preguntó. Los hermanos prestaron atención. Bueno, dijo viendo al cielo. El chico comenzó a contar sobre lo ocurrido en el planeta supremo. Gohan terminó de contar su historia, ya veo, con que ese antepasado te ayudó, dijo serio Picoro, ¿y dónde está el radar del dragón?
Pregunto, no lo tenemos, respondió Goten. Den detiene las esferas, dijo serio Honorión, hermano, recuerda que nosotros la reunimos, dijo sonriendo animado, es verdad, dijo sonriendo, eso es una buena noticia, dijo animado, bueno vayamos con él, Den de podrá reponer nuestras energías, dijo serio Picoro. Los cinco comenzaron a volar hacia donde estaba el pequeño dios de la tierra, mientras observaban el lugar desértico que ahora era la tierra, ese monstruo malnacido, ha matado a todos los habitantes del planeta, todo está vacío, dijo molesto Trunks, no. Mira, dijo Goten señalando hacia abajo, dijo sorprendido Gohan. En ese momento todos vieron que el campeón estaba caminando sediento con su perrito, ah. Pero si es Mr. Satán. ¿Cómo pudo sobrevivir? Preguntó sorprendido Trunks, mejor dejémoslo ahí, dijo serio, no podemos hacer eso, dijo Goten, solo será un estorbo, dejémoslo ahí, no se merece nada ese sujeto ridículo, dijo Honorión serio, dijo Celeris, no me importa la verdad, dijo tranquila, no, lo llevaremos con nosotros, aunque no lo parezca, el trato de salvar a la tierra a su manera, dijo serio Picoro, ¿eh? Dijeron confundidos los niños. Volando bajo, Picoro tomó a Mr. Satán, gracias, dijo sorprendido, guau. Tú eres, dijo sorprendido, hola señor, dijo Gohan saludando. Ah. Eres el debilucho que estaba con Videl. Dijo rápidamente, enanos, ¿cómo fue que consiguieron escapar del templo sagrado? Pasó mucho tiempo en que Majin Buu escapó, ¿cómo fue que no los encontró? Preguntó Picoro, dijo serio. Todos se sacrificaron para darnos tiempo, y entonces escapamos por las habitaciones, saltamos para ocultar nuestras presencias, contestó Celeris mirando hacia abajo, ya veo, dijo serio, perdonen que le haga recordar ese momento, dijo en voz baja. Los hermanos bajaron la vista. Perdonen, debimos haber, dijo Goten apenado, no importa ahora, dijo serio Honorión, Lampa, seguramente fuiste la primera en atacar, pensó, mi padre me dijo ustedes salieron poco después de que Majin Buu escapara, dijo serio, tienes razón, como estábamos en una situación tan crítica me puse nervioso y me hice la idea equivocada, creí que el tiempo pasaba de la misma manera, dijo serio, ¿eh? Dijo confuso Mr. Satán. Los seis seguían volando. Por ahí dejamos a Kami-sama, dijo Celeris señalando al frente, ey, dijo saludando Dende. Ahí está. Dijo animado Goten. Los últimos guerreros aterrizaron. Ah, tierra, dijo aliviado Mr. Satán, Dende. Qué bueno es que estés con vida. Fuiste muy listo en escapar. Dijo animado Picoro, Mr. Popo dijo que tenía que salvarme a cualquier costo, por eso me ayudó a escapar junto a los niños, dijo algo triste, exactamente. Si tú mueres las esferas del dragón no sería más que simples piedras. Y la tierra estaría desierta. Dijo rápidamente, Mr. Popo fue muy listo, y todos ayudaron. Ustedes también estuvieron bien enanos, fue duro pero necesario, dijo sonriendo. Los hermanos bajaron la vista, no estaban conformes con sus acciones. Oye, ¿quién es ese niño con la cara verde? Pregunto, no diga tonterías, él es Kami-sama, será mejor que muestre algo de respeto, dijo serio Trunks, ¿qué? ¿Kami-sama? Dijo confundido. Así es, dijo sonriendo Goten. Ah. De verdad eres Kami-sama. Dijo alterado en el planeta supremo. Qué bueno que Dende está bien, no me percate cuando ellos escaparon del templo, por eso Lampa luchó tanto, dijo sonriendo Goku. Oiga, ¿qué son las esferas del dragón de las que tanto hablan? Pregunto, jejejeje, sonrió Goku. Son unas esferas mágicas que fueron creadas por los habitantes del planeta Namekusei, pero me resulta sorprendente que haya en la Tierra, contestó serio el anciano Kaioshin. Es que nuestro antiguo dios era un habitante de ese planeta, era la otra mitad de Picoro, dijo sonriendo, él las creó, ¿eh? Dijo confundido Shin. Es largo de explicar, jejejeje, dijo rascándose la cabeza, lo que me tiene realmente intrigado es lo que esté planeando Majin Buu, ya que no es posible que derrote a Gohan luego de que libere sus poderes, dijo pensativo el ansia. Es verdad, dijo sonriendo Goku, realmente es una buena pregunta, dijo pensativo Shin, ¿qué estará planeando? Dijo Kibito en voz baja, confiemos en que Gohan sabrá qué hacer sin importar lo que haga, dijo sonriendo Goku en la tierra, los últimos guerreros contaron todo lo ocurrido a Mr. Satán, ¿qué dijiste? Eso es imposible. Que ese monstruo asesinó a mi querida hija Videl. Dijo en voz alta sorprendido, no puede ser. Eso debe ser mentira. No puede ser que esté muerta. Es mentira, es mentira. Gritó desesperado el campeón mundial. Miró molesto a Gohan, ¿dónde estabas? ¿Por qué no salvaste a mi hija? Preguntó rápidamente Gohan bajo la vista algo apenado, lo sabía. Eres un debilucho que no es digno de estar con mi querida hija.
dijo rápidamente señalando al chico, cobarde. Ten más respeto, idiota, dijo serio Trunks, ah, dijo algo asustado. No se preocupe, la reviviremos, dijo sonriendo Goten, Dices la verdad. De verdad le podrán devolver la vida. Dijo rápidamente, espero que no me estés mintiendo. Porque te arrancaré los ojos. Dijo molesto Sakudie niño, no señor, yo no le miento, respondió sonriendo, eso espero, dijo aún alterado. De pronto una presencia apareció. ¿Eh? Dijo sorprendido Gohan. ¿Qué? Dijo Picoro sorprendido. Es Majin Buu. Dijo Trunks rápidamente, parece que decidió aparecer, dijo serio Honorión cruzándose de brazos, es raro, solo pasaron unos momentos, ¿qué estará pensando? Dijo confusa Celeris, ¿qué estará planeando? ¿Acaso piensa pelear? Si solo han pasado una hora, ¿acaso cambio de parecer en tan poco tiempo? Dijo serio Picoro, jejejeje, ya sabe que no puede hacer nada contra mi hermano, dijo animado, Gohan le dará una paliza, dijo Trunks, se habrá decidido, dijo serio Honorión, esta vez me aseguraré de eliminarlo, ustedes manténganse alejados de este combate, podría ser muy peligroso, dijo serio sin esperar respuesta. Gohan se fue volando, ¿de verdad piensa que podrá vencer a Majin Buu? Ese chico está completamente loco, dijo el campeón serio. Gohan se alejó un poco para esperar al demonio, Picoro y los niños lo siguieron para ver la pelea, quiero ver si cambiaste o solo sigues fanfarroneando, pensó Gohan, jejejeje. Es extraño, no parece que haya cambiado en algo, pensó, vamos hermano. Tú puedes. Dijo en voz alta, dale una paliza primo, dijo sonriendo, sigue siendo igual, será derrotado fácilmente, dijo serio Honorión, es verdad, dijo Celeris tranquila. Seguramente terminará escapando de nuevo, dijo Trunks sonriendo de lado. El demonio seguía sonriendo de manera tranquila, oigan enanos. Son unos cobardes. Porque no salen ni pelean contra mí. Dijo en voz alta, ¿o es que acaso me tienen miedo? Dijo burlón, ¿qué dijo? Dijo molesto Trunks. Dijo que somos unos cobardes. Dijo en voz alta Goten, maldito desgraciado. Te mostraremos que no somos unos cobardes. Dijo en voz alta, claro que lo son, dijo sonriendo de lado, oigan, ¿qué van a hacer? Preguntó Celeris, espera Majin Buu. Dijo rápidamente, yo seré tu adversario. Dijo señalándose a sí mismo, primero derrotaré a esos enanos, al menos que me tengan miedo, dijo de manera burlona, miedo. Ahora verás. Dijo rápidamente Trunks, nosotros no tenemos miedo. Dijo Goten rápidamente, pues parece lo contrario, dijo sonriendo burlón, veo que no entiendes, si usamos todo nuestro poder desde el principio acabaríamos contigo en un minuto, dijo arrogante Trunks, así es. Dijo rápidamente. Pero se esconden detrás de este sujeto, eso es porque están temblando del miedo, dijo sonriendo burlón, grrrr, gruñeron los dos. ¿Qué dices Majin Buu? No querías pelear contra mí. Pregunto serio, eso será después, primero me vengaré de eso enanos por lo de antes, dijo señalando a los niños, Trunks, acabemos con este presumido. Dijo animado, claro que sí. No dejaremos que ese sujeto se burle de nosotros. Dijo animado, esperen. Esto parece muy sospechoso. ¿No les parece que esto es muy extraño? Dijo serio Picoro, vamos señor Picoro no se preocupe tanto, ese sujeto no tiene nada planeado, no es tan listo, dijo confiado Trunks, sí, acabaremos con él en un instante, dijo sonriendo Goten, esta vez lo exterminaremos, dijo arrogante, esto es raro, esa pelea solo lo cansará, dijo en voz baja Honorión, pero, ¿qué puede estar planeando? Dijo Celeris, no tengo idea, contesto. Bueno Goten. Hagámoslo. Dijo animado. ¿Sí? Contesto. Oigan. Dijo en voz alta Picoro, esta vez nos transformaremos en Super Gotenks desde el principio. Dijo animado Goten, ¿sí? Lo destrozaremos en un instante. Dijo animado los dos niños se prepararon para hacer los pasos de la fusión, Fulu. Sion. Dijeron ambos, Los primos se fusionaron. Sonrió de lado. Con que esta es la fusión y el Super Saiyajin 3, dijo en voz baja, su poder es impresionante, pensó, tantararán. Con ustedes el guerrero defensor de la justicia, el gran Super Gotenks. Dijo de manera arrogante mostrando la V de la victoria, perfecto, con la fuerza de esos enanos y además la inteligencia de ese sujeto llamado Picoro, seré imparable, pensó sonriendo de lado mirando a Gotenks, al final se fusionaron, dijo serio Honorión, si lo hicieron, contestó Celeris, me pregunto si pelearan, dijo tranquila, dijo cruzándose de brazos. El chico fusión voló. Esperen.
Gritó Picoro estirando su mano. Goten se colocó al lado de Gohan, sin que nadie se percatara. Super Buu hizo que parte de él se moviera lejos de su cuerpo. Deja que yo pelee primero contra ese sujeto, le enseñaré a no burlarse de mí, aunque es muy probable que no tengas la oportunidad de pelear, dijo divertido. Está bien, contestó, pero no te vayas a confiar, acaba con él, dijo serio. Puede ser peligroso si le das una oportunidad, lucha por todos, no te preocupes, no tendrá la mínima oportunidad, dijo sonriendo. Gohan, ¿qué haces? Gritó Picoro. Sin que nadie lo notaran, las masas rosadas se movieron usando las rocas para esconderse. ¿Qué esperas? ¿Ahora quién tiene miedo? Dijo burlón. Esta vez no dejaré rastro de ti. Así que será mejor que te prepares. Dijo señalando al demonio. Jejejejeje, sonrió tranquilo. De pronto una masa rosada saltó y creció sobre el chico fusión. ¿Eh? Dijo confundido mirando la sombra. Goten se giró pero fue atrapado. Au, gruñó moviéndose. Gohan y Picoro se sorprendieron por la masa rosada que atrapaba a Goten. ¿Qué? Dijo confundida Celeris. ¿Eso es? Dijo en voz baja Honorión. La masa rosada envolvió completamente al chico fusión. Ah, dijo sorprendido. ¿Qué es esto? Dijo alterado intentando liberarse. ¿Qué es eso? Dijo sorprendido Gohan. Ugh, gruñó Gotenks. Gotenks. Gritó Gohan. El guerrero fusión gruñía intentando liberarse. Lo atrapo. Dijo en voz alta Celeris. Esos tontos, dijo Picoro serio. ¿Qué es esa cosa? Dijo en voz baja Honorión. De pronto otra masa rosada atrapó a Picoro. Ah. ¿Qué es esta cosa? Dijo alterado Picoro. Intentó quitarse de encima la masa rosada pero no lo conseguía, mientras otra masa se movía hacia la niña. Señor Picoro. Gritó Dende. Celeris. Gritó. El chico empujó a su hermana. Ah, dijo sorprendida. La niña cayó al suelo adolorida, y la masa rosada atrapó al niño. Au, gruñó. Hermano, dijo en voz baja. Esto es asqueroso, dijo mirando la masa rosada. Quítate. Gritó el niño. Desplegó su aura intentando quitarse la masa rosada pero esta siguió envolviéndolo. Ah, ¿qué? Dijo confundido. Honorión. Gritó poniéndose de pie. Vete. Gritó rápidamente. ¿Eh? Dijo confundida. Celeris fue a ayudar a su hermano. Te dije que te fueras, dijo serio. No te dejaré, contestó seria. Que te vayas. Dijo en voz alta. La última masa rosada saltó sobre los hermanos atrapándolos a los dos, y solo se escuchó su grito. ¿Qué? Dijo Gohan viendo la escena. ¿Qué les hiciste, maldito? Dijo molesto. Jejejeje, sonrió divertido. Super Buu movió su mano y las tres masas rosadas volaron hacia su cuerpo. Los tengo. Dijo en voz alta animado. ¿Eh? Dijo confundido. Majin Buu fue envuelto en las masas rosadas y su ki comenzó a aumentar. Maldito, dijo molesto. En el planeta supremo todos estaban sorprendidos por lo ocurrido. Ah, dijo Shin sorprendido. Maldición. Así que ese era su plan. Por eso esperó todo ese tiempo. Quería que los niños volvieran a hacer la fusión. Dijo rápidamente. Vamos Gohan. Esta es tu oportunidad a atacarlo. Debes impedir que termine. Dijo serio. El cuerpo de Majin Buu había cambiado en gran medida, ahora él poseía el mismo chaleco que Gotenks y su antena era mucho más larga, pero lo más sorprendente era su nuevo PA. Dijo sorprendido. Maldición, esto es mi culpa, debí acabar con Majin Buu rápidamente, y no dejar que los niños se metieran en esto, pensó de manera culpable. ¿Qué te ha parecido esto, Gohan? ¿Has visto con qué exactitud he llevado a cabo este brillante plan? Pregunto, en estos momentos acaba de nacer el Majin Buu más poderoso todos los tiempos, dijo de manera arrogante abriéndose de brazos. El nuevo demonio saltó aterrizando frente al chico. Miserable, eres un tramposo, dijo molesto. ¿Cómo puedes depender de las energías de otras personas? Dijo apretando sus dientes. Todo esto es culpa tuya, desgraciadamente resultaste ser más poderoso que yo, y eso obviamente no podía permitirlo. Por eso, desde el momento en que me percaté de tu presa comencé a elaborar este plan. En caso de que superaras mis poderes, entonces pensé que si pudiera absorber a esos niños fusionados, entonces no importaba que llegara otro P más poderoso, ya que jamás podría superarme, ya que sería el guerrero más poderoso de todo el universo, dijo sonriendo de lado. Ya veo, es por eso que escapaste de nuestra pelea y te escondiste todo este tiempo, dijo serio. Así es, tenía que esperar que esos niños volvieran a fusionarse y a transformarse en lo que llaman Super Gotenks, respondió sonriendo. Es increíble que hayas pensado en toda esa estrategia, pensaba que eras alguien que no veía mucho a futuro y que se dejaba llevar por sus emociones, pero provocaste a los niños sabiendo que ellos caerían fácilmente, dijo serio. Jejejeje, sonrió.
Aunque si quería ser el guerrero más poderoso del universo, en ese caso me hubieras absorbido a mí en lugar de ellos, dijo sonriendo de lado, jejejeje, se ve que no entiendes nada, ¿para qué necesitaría tanto poder, sin un oponente con quien pelear? Preguntó sonriendo de lado, ¿qué? Dijo sorprendido. Ah, dijo sorprendido Dende. En el planeta supremo, todos estaban viendo lo que pasaba, maldición, ese sujeto es muy poderoso, dijo Goku, ese es Majin Buu, cuando se ve en desventaja absorbe el poder de los demás, es un gran cobarde, dijo molesto Shin recordando cuando el sagrado Kaiosama fue absorbido, es una habilidad aterradora, dijo el anciano Kaioshin, realmente, dijo Kibito. Pero ese jovencito no debió perder el tiempo, dijo serio, Gohan se equivocó pero no podemos culparlo, dijo Goku de vuelta en la tierra. ¿Acaso no recuerdas lo que te dijo el anterior Majin Buu? Pregunto serio, te eliminaré cueste lo que cueste por atreverte a superar mis poderes, ese es mi objetivo principal, sonriendo de lado, claro ahora lo entiendo, de acuerdo, respondió tranquilo, pero porque tenías que absorber al señor Picoro y los niños. ¿Sus poderes no cambiarían mucho las cosas? Pregunto, jejejeje, todo es parte de mi plan, esos tres es verdad que no son muy fuertes pero tienen cosas muy útiles, el sujeto verde es muy listo y estratégico, y los hermanos, bueno ellos tienen buenos movimientos que me han causado problemas, respondió sonriendo de lado, dijo serio. Está bien, será mejor que deje de perder el tiempo, ya que la transformación de Super Gotenks cuenta con un tiempo límite, dijo serio, pero aún así me tomaré el tiempo para divertirme contigo, ya que serás el último adversario que tendré en verdad, dijo sonriendo de lado Gohan se puso en posición de pelea, parece que tienes toda la situación calculada, fuiste muy listo en absorber al señor Picoro, dijo serio, jejejeje, no pienses que los halagos te salvaran, desde el momento que apareciste has estado destinado a morir en mis manos, dijo sonriendo de lado, ni importa, igualmente debo pelear, no me puedo rendir, pensó los dos quedaron frente a frente, preparándose para lo que sería una gran pelea, de los quizás mortales más poderosos del universo. Capítulo 94. Goten y Trunks habían fracasado en derrotar a Super Buu, pero Gohan llegó en su ayuda, el demonio viendo que no podría ganarle con su nivel actual hizo una estrategia para con más poder, y escapó ocultando su presencia, los guerreros sin saber dónde buscarlos se fueron para reunirse con Dende en el camino, encontraron a Mr. Satan y lo llevaron con Super Buu, apareció y provocó a los niños, los cuales cayeron en su trampa y se fusionaron, y se convirtieron en Super Gotenks, el demonio usando parte de su cuerpo atrapó a Gopicoro y los hermanos para hacer suyo su poder, Gohan solo pudo observar cómo ellos se convertían en parte del demonio rosado, haciendo crecer su poder en gran medida. Gohan se sintió culpable por lo ocurrido, pero aún así estaba decidido a pelear ya que confiaba en que podría vencer o al menos aguantar hasta que el tiempo de la fusión acabara. Los dos seres más poderosos del universo conocido se observaban fijamente, ¡ah, ah, ah! Gritó Gohan. El chico comenzó con una patada que fue fácilmente detenida por el demonio, ¿eh? Dijo sorprendido. Jejejeje. Sin perder tiempo, Gohan lanzó otra patada pero nuevamente fue detenida, rayos, dijo molesto. Gohan cargó energía en su mano, ah, ah, ah. Gritó lanzando la energía. Super Buu movió su cuerpo para que la energía no lo tocara y aprovechó ese movimiento para que su antena se envolviera en el cuello del chico, ah, gruñó adolorido. Gohan sujetó con sus manos la antena para liberarse pero antes fue movido por Super Buu hacia su rostro, jajajajaja, río divertido. El demonio rosado golpeó al indefenso guerrero mandándolo lejos contra una gran roca, y luego le lanzó una energía rosada a Gohan giró en el aire para pisar la gran roca, Gohan. Detrás de ti. Gritó Dende desesperado, ¿eh? Dijo sorprendido. El chico vio impresionado como la gran energía se acercaba a él, ah, gritó. Gohan logró saltar esquivando la gran energía, una gran roca explotó y una luz cegó a todos, ah, gruñó Dende con sus ojos cerrados, ¿qué? Dijo impresionado Mr. Satan. Dende y el campeón se agacharon para protegerse de la explosión. Todo el paisaje había quedado en escombros. Gohan aprovechó esto para esconderse en las rocas ya que debía esperar a que Majin Buu perdiera el poder de Gotenks. Ah, maldición, todo esto es mi culpa. Nuevamente me confié y lo estoy pagando caro. Pero esta vez no está mi padre para solucionarlo. Yo tengo que arreglar mi error. Pensó ser el chico estaba dañado por los golpes recibido. Su ropa estaba llena de polvo. ¿Qué te pasa? ¿Para qué te escondes y desapareces tú, Ki? Dijo divertido, te conozco perfectamente por esos sujetos, solo debo provocarte, pensó Super Buu estaba parado sobre el escondite de Gohan, ¿acaso planeas ganar tiempo? Pregunto divertido, pero te aseguro que eso será imposible, dijo tranquilo, maldición, pensó.
Bien, me encargaré de matar al resto, me los comeré, ya empiezo a tener hambre, dijo sonriendo. Ah, dijo sorprendido. Veo que por lo poco que peleamos, te has dado cuenta que no tienes ninguna oportunidad de vencerme, solo te quedarás escondido como un cobarde, jajajaja, río divertido, cállate. Dijo furioso. Gohan atacó pero su patada fue esquivada fácilmente para luego ser pateado y enviado hacia arriba, au, gruñó adolorido. Majin Buu sonrió y lanzó unos extraños rayos circulares, ¿eh? Dijo confundido. El demonio cerró su mano y los anillos apretaron fuertemente a Gohan, ah. Gritó adolorido con sus ojos cerrados, esta es una de las técnicas de Gotenks, dime que se siente ser atacado por una técnica de tus amigos. Pregunto divertido, grrr, maldito, dijo molesto apretando sus dientes. En el planeta supremo, todos seguían viendo la bola de cristal la cual mostraba la tierra, maldita sea. Majin Buu se ha vuelto muy poderoso. Dijo Goku en voz alta, si esto sigue así lo va a matar. Dijo desesperado Shin, Majin Buu ahora es imparable, el único que podía detenerlo era Gohan y él está siendo derrotado fácilmente, dijo serio Kibito, maldito, Gohan estaba a punto de ganar, dijo Goku apretando sus puños, nunca pensé que Majin Buu absorbería a los demás y se volvería tan poderoso, mis cálculos fallaron, pensé que ese muchachito sería el mortal más poderoso, dijo tranquilo, no más opción, jovencito tendrás que ir a ayudar a tu hijo, dijo mirando a Goku, ¿qué? Dijo confundido. El Saiyajin se mostró confuso. Eso me gustaría pero, dijo dubitativo, eso es imposible antepasado, Goku ya no pertenece a ese mundo, y ya no puede volver, dijo Shin rápidamente, eso ya lo sé, no soy un principiante, contestó serio, lo que haré será darle mi vida, de esa forma él regresará a la vida, dijo tranquilo, pero Supremo Kaiosama no me diga que usted va a darme su vida. Pregunto sorprendido, ¿cómo es posible que un ser tan importante como usted, un Kaioshin de tanta experiencia, le dé su vida a un mortal? Dijo alterado Kibito, es algo impensable. Dijo en voz alta, si no lo hago, todo el universo será destruido, incluso Majin Buu llegará a este lugar, respondió tranquilo, la principal preocupación de un Kaioshin debe ser mantener la vida, permitir que todo se acabe, dijo serio Kibito bajo la vista. En ese caso déjeme que yo sea el que sacrifique su vida. Yo también quiero ser útil en algo. Dijo rápidamente Shin tocando su pecho, aún eres muy joven, muchacho, tienes mucho que vivir, además mi vida pronto llegará a su fin, solo me quedan 1000 años, lo mejor será que la ofrezca para que ese demonio sea eliminado y poder salvar el universo, dijo sonriendo el antepasado Kaioshin, comenzó a ponerse de pie con sus ojos cerrados preparándose. En la tierra, Super Buu le lanzó un Kamehameha a Gohan, que estaba atrapado para acabar con él, pero el chico logró sobrevivir aunque resultó muy lastimado, gruñó dolorido. Jejejejeje, con que sobreviviste, dijo sonriendo de lado, eres alguien duro, grr, gruño. Jejeje, solo es cuestión de tiempo para que llegue tu fin, dijo divertido, no moriré, no hasta, dijo cansado, que yo lo decida, dijo sonriendo de lado Super Buu solo se quedó viendo con una sonrisa burlona a su adversario. Mientras tanto en el otro mundo tres guerreros de distintas alturas y poder estaban frente a Enma Daioh-sama, quien los miraba serio desde su escritorio, ¿para qué nos trajeron aquí? Preguntó serio Raditz cruzado de brazos, dijo serio Nappa. Qué bueno que ya estén aquí. Dijo animado los tres Saiyajins estaban frente a Enma Daioh-sama, ¿qué haces tú aquí? Preguntó serio Vegeta viendo a Nappa, Vegeta, lo siento no pude vencer a ese maldito, dijo bajando la vista, ¿eh? Dijo confuso Vegeta. Supongo que aún no lo sabes pero Majin Buu no murió con tu sacrificio Vegeta, dijo tranquilo Enma Daioh-sama, ¿qué? Dijo sorprendido, ¿cómo? Pensó molesto, ¿eh? Dijo confundido Raditz. Desde que murieron los tres Saiyajins perdieron contacto con lo que pasaba en la Tierra, ellos habían sido enviados a una parte especial del otro mundo aún con sus cuerpos, por lo no estaban enterados de la situación actual, Raditz pensaba que sus compañeros habían muerto peleando en la nave de Babidi y como lo había hecho él, así es, Majin Buu sigue con vida y los necesito para que ayuden a derrotarlos, dijo serio, Majin Buu, dijo confundido Raditz. Vegeta apretó fuertemente sus dientes, y su poder comenzó a descontrolarse, ah, dijo sorprendido. ¿Quieres decir que mi muerte fue en vano? Gritó furioso cubierto por su aura el poder de Vegeta comenzó a empujar todo a su alrededor, incluso al gran sujeto rojo con su escritorio salieron volando, ah. Cálmate. Gritó Enma Daioh-sama. El cabello de Raditz era movido por el viento, Vegeta realmente está molesto, pensó, grrr, gruñó molesto, esta vez mataré a este gordiflón. Dijo serio apretando sus puños, ¿qué pasa?
¿Quién es Majin Buu? Preguntó Raditz. ¿Qué diablos pasó, Nappa? Preguntó rápidamente señalando a su compañero, habla ahora mismo. Dijo molesto, ese maldito se regeneró después de tu explosión, y luego de una manera cambios físicamente, se volvió más fuerte y fue a buscarnos, dijo serio, me preparé para acabar con él, fui suficiente, si me hubiera enterado del Super Saiyajin 3 de Kakaroto quizás lo hubiera logrado, dijo apretando sus puños, ese desgraciado, ¿qué? Dijeron Vegeta y Raditz sorprendidos, ¿Super Saiyajin 3? Dijo confundido Raditz, ese maldito era más fuerte de lo pensado, mi nueva técnica le hizo mucho daño pero no logro matarlo, y solo pude ganar tiempo para los niños, dijo algo avergonzado, ¿qué diablos pasó desde que morí? Dijo en voz baja Raditz. Vegeta dio unos pasos y sujeto de la ropa a Nappa, te dejé a cargo de mis hijos. ¿Cómo te atreves a morirte? Gritó furioso, lo siento, dijo cerrando los ojos, pero ellos deberían estar bien, les dije que se mantuvieran alejados de ese monstruo, dijo en voz baja, dijo soltando a Nappa. Tal como pueden ver, les regrese sus cuerpos, según las reglas está prohibido que un ser maligno lo recupere, sin embargo la situación es muy difícil, dijo serio, quiero que ayude a derrotar a la gran amenaza que pone en peligro al universo, dijo sonriendo de lado, jejeje, deben estar desesperados para pedirle ayuda a tres Saiyajins tan malvados como nosotros, dijo sonriendo de lado Vegeta, jejejeje, sonrió Nappa. Dijo serio Raditz, las cosas deben estar realmente mal para que hicieras esto, dijo sonriendo de lado, nos enfrentamos a un ser que es capaz de destruir todo el universo, no tengo muchas alternativas, dijo serio, ¿acaso no lo iban a derrotar usando esa rara técnica? Preguntó Nappa, al parecer fracaso, además casi todos los habitantes del planeta Tierra han llegado, si no hacemos algo pronto ese demonio seguirá causando destrucción por el universo, dijo rápidamente, si ayudan a vencer a ese monstruo, no volverán al infierno, dijo sonriendo de lado, ¿eh? Dijo sorprendido Raditz. Dijo Vegeta cruzado de brazos, ¿qué dicen? ¿Aceptan o quieren volver al infierno? Preguntó serio los dos Saiyajins miraron a Vegeta, iré, me encargaré de traerte a ese gordo rosado, dijo serio, estoy intrigado por ese sujeto, iré para enfrentarlo, ¿qué tan poderoso puede ser? Dijo tranquilo Raditz, si es para ayudar a los niños, iré, ese maldito me la pagará esta vez, dijo Nappa apretando su puño, es bueno escuchar eso, dijo sonriendo de lado, los niños siguen con vida ¿verdad? Preguntó serio, no ha llegado ningún niño Saiyajin, aunque la fila es enorme, respondió serio, aún tengo mucho trabajo, dijo cansado, bien, dijo serio. ¿Dónde está el perezoso de Kakaroto? Preguntó Raditz, no sé dónde se encuentra Goku, él vino un momento pero se fue, nadie lo ha encontrado, respondió, nunca está cuando se lo necesita, dijo Raditz serio, siempre igual, no necesitamos a Kakaroto, solo envíanos a la tierra, dijo serio Vegeta, de acuerdo, dijo asintiendo. En ese momento la pequeña bruja llegó, Urana y Baba ya sé que no te gustará esto, pero necesito que los lleves a la tierra, dijo serio, está bien, dijo algo dudosa. Dijeron serios. Acérquese, les permitiré estar en la tierra por 24 horas como lo hice con Goku, les advierto que si por alguna razón vuelven a morir, no volverán aquí sino que desaparecerá para siempre, no quedará nada de ustedes, dijo sería ninguno de los tres mostró interés por esa noticia, bien, vamos, dijo dudosa. Dijeron serios. Les deseo buena suerte, dijo Emma Dayosama ninguno respondió. Solo espero seguir con vida, pensó la bruja los cuatro desaparecieron. Nunca pensé que tendría que recurrir a algo como esto, pero bueno, esos tres han cambiado bastante, hace mucho que no hace actos malvados, si lo lograr seguramente serán revividos, dijo en voz baja, siempre hacen eso el gran sujeto, siguió con su trabajo de juzgar las almas, las cuales eran en su mayoría terrícolas, aún queda un largo día de trabajo, dijo cansado. En el planeta supremo, el anciano Kaioshin estaba sentado con sus ojos cerrados, realmente lo hará, dijo en voz baja Kibito, bueno, entonces me despido, les deseo suerte, dijo tranquilo de pronto el ser supremo cayó al suelo sin vida, anciano. Dijo rápidamente Goku. Antepasado, dijo triste Shin. Kibito cubrió sus ojos ocultando su pesar el halo de luz sobre la cabeza del Saiyajin desapareció, discúlpeme, no desperdiciaré la vida que me ha dado, dijo mirando al anciano caído de pronto el antepasado Kaioshin se levantó con un halo de luz sobre su cabeza, ¿qué estás esperando? Vete de una vez. Dijo rápidamente escupiendo saliva los tres, se sorprendieron de ver de nuevo al anciano, vamos date prisa. O habré muerto para nada. Dijo algo molesto sacudiendo su brazo, ¿eh? Dijo confuso. ¿Antepasado? Dijo confuso.
En la tierra mientras, Gohan cayó al suelo por el fuerte ataque recibido, au, gruñó adolorido. El joven apoyó sus manos en el suelo, jejejeje, pero qué manera de aferrarse a la vida, solo has conseguido unos segundos de vida más, dijo sonriendo de lado. Gohan se puso de pie, limpió su labio y al momento de ponerse en posición de pelea, perdió el equilibrio pero este se mantuvo de pie, au, gruñó cansado, es muy poderoso, pensó Gohan limpió su labio. ¿Qué pasa? ¿Acaso tus fuerzas comenzaron a fallar? Dijo burlón, jajajaja, ¿ya estás cansado? Pronto te reunirás con todos, dijo divertido, maldito, dijo molesto. Gohan se abalanzó pero terminó recibiendo un codazo y siendo enterrado en las rocas, au, gruñó adolorido. El chico rápidamente lanzó una gran onda de ki contra su adversario, jejejejeje, sonrió, ah, ah, ah. Dijo golpeando la energía fue regresada. Ah, dijo sorprendido con sus ojos bien abiertos. Gohan logró esquivar la poderosa energía la cual provocó una gran explosión al impactar en las rocas levantando una gran nube de polvo, grrrrr, gruñó protegiéndose. Ah. Gritaron Dende y Mr. Satan, au, gruñó cubriéndose con sus brazos. La fuerza de la explosión empujó al Saiyajin, y este terminó cayendo ya que le quedaban pocas fuerzas. Los dos se protegieron la cabeza por la gran explosión. Majin Buu voló por el cráter que se había creado, donde Gohan estaba incrustado en las rocas, au, gruñó. Gohan empujó una roca que estaba sobre él, jejejeje, sonrió animado, qué divertido. Ah, dijo sorprendido. No te preocupes, aún me quedan 10 minutos, así que me divertiré un poco más contigo, aunque eso no será divertido para ti, ya que sufrirás, dijo sonriendo de lado afuera del cráter. Se escucharon los golpes y gruñidos adoloridos del chico, jejejeje. Oh no. Le están dando una paliza. Dijo Mr. Satan escondiéndose en las rocas, por su seguridad será mejor que se lleve a su perro y huya de este lugar. Dijo rápidamente el campeón mundial sacó una pistola y creía que con ella sería capaz de matar al demonio rosado. Al mismo tiempo en el planeta supremo, bien, es hora de irme, dijo serio poniendo sus dedos en su frente, espera un segundo. Dijo rápidamente, no tan rápido Goku. Dijo serio, ¿eh? Dijo frenándose. Me parece bien que vayas, pero ¿de qué forma piensas derrotar a Majin Buu? Pregunto, aunque los dos peleen juntos contra Majin Buu, será imposible ganarle, solo morirán, tranquilo, es verdad, pero, dijo tranquilo, lo tengo. Usaremos la fusión. Gohan y yo nos fusionaremos. Estoy seguro que de esa forma ganaremos. Dijo animado, ah, dijo Shin. ¿La fusión, eh? Dijo tranquilo, es esa técnica que usaron los niños. Pregunto serio, sí, dijo sonriendo. Es una buena idea, con ella podrán derrotarlo, dijo animado Shin, dudo que Majin Buu los espere tranquilamente mientras ustedes hacen los pasos de la fusión, dijo tranquilo, pero entonces ¿qué haré? Pregunto, si usted fue el que me dijo que peleara contra Majin Buu. Dijo rápidamente, así es, dijo tranquilo, je, usa esto, dijo tranquilo tocando sus pendientes. El anciano se quitó sus dos pendientes y se los mostró al Saiyajin, toma. Ponte este pendiente Potara en tu oreja izquierda, dijo tranquilo, ¿eh? Dijo confundido. Goku tomó el objeto y se colocó, ¿acaso con esto tendré más poder? Preguntó confuso, ¿eh? Dijo confundido Kibito. Shin se veía intrigado, no sabía la utilidad de sus pendientes, después dale a Gohan el otro pendiente para que se lo ponga en la oreja izquierda, así sus cuerpos se unirán en uno solo, es algo parecido a la fusión que tú conoces, dijo Tranku, ¿qué? ¿En serio? Pregunto totalmente sorprendido, claro que sí, de hecho es más eficaz que esa técnica. Los pendientes Potara siempre han sido el mayor tesoro de los Kaioshin, dijo de manera orgullosa, yo no sabía eso, dijo Shin sorprendido, ah, dijo sorprendido Kibito. Los jóvenes de ahora son muy despistados, no sabes nada, es por eso que eres tan débil, y no has podido sacar la espada Z, dijo tranquilo en el suelo. El dios bajó la vista algo apenado, lo siento antepasado, dijo en voz baja, mejor prueba con uno de los pendientes de Kibito, dijo señalando al ayudante. Los dos se miraron entre ellos, Kibito, quítate el pendiente izquierdo, yo me quitaré el derecho, dijo quitándose el pendiente, ese. Sí, dijo rápidamente y algo nervioso el supremo Kaiosama le entregó uno de sus pendientes a su ayudante, quien lo tomó para luego colocárselo en su oreja, ah, dijo sorprendido. Los dos se vieron obligados a acercarse por una fuerza invisible, oh, nos vamos a estrellar. Dijo sorprendido, ah, gritó Kibito. Los dos seres divinos impactaron combinando sus cuerpos, una potente luz cegó a todos, ¿eh? Dijo confuso Goku. Ah. Dijo sorprendido el nuevo ser, ah. Realmente se fusionaron.
Dijo sorprendido Goku, es sorprendente. Dijo animado, wow. Esto es increíble. Me siento mejor que nunca. Mi poder nunca había sido tan grande. Dijo animado moviendo sus brazos, jajajajaja, ah, dijo Goku sorprendido, no puedo sentir su ki, pero puedo saber que es verdad lo que dice, dijo animado, señor Goku. Yo también iré a pelear con usted. Con la fuerza que tengo ahora, estoy seguro que le ganaremos a Majin Buu. Dijo confiado, no te precipites, cabeza hueca, dijo tranquilo, ¿eh? Dijo mirando al antepasado. Aunque sientas que eres más fuerte que antes, careces del poder necesario para ser de ayuda, además que no sabes pelear cuerpo a cuerpo, solo serías un estorbo, y podrían ser absorbido por Majin Buu, complicando aún más las cosas, dijo serio, sí, dijo apenado. Esto es increíble. Estoy seguro que con esto le ganaremos a Majin Buu. Dijo emocionado, por supuesto, mis cálculos no fallarán esta vez, respondió tranquilo, y dígame, ¿cuánto tiempo dura la fusión? Preguntó Goku educadamente, jujuju, los pendientes Potara no tiene ese inconveniente, una vez que se unan no habrá forma que se separen, dijo sonriendo, ¿qué? Dijo alarmado Kibito-sin. Ah, dijo sorprendido Goku, vaya, eso sí que es un gran problema, entonces me quedaré fusionado con Gohan para siempre, aunque es la única alternativa, dijo pensativo, antepasado. Eso es verdad. Dijo rápidamente Kibito-sin, así es, dijo asintiendo, solo míreme a mí, en el pasado una bruja me quitó uno de mis pendientes y se lo colocó, y nos terminamos fusionando, aunque perdí mucho de mi poder físico, mis habilidades mágicas mejoraron demasiado, dijo mirando sus manos, bueno dejemos eso, no hay manera de separarse, ya lo intenté, dijo serio, antepasado. ¿Por qué no nos lo advirtió? Preguntó alarmado Kibito-sin, supongo que luego de esto tendré que ir a la escuela con Gohan, dijo algo desanimado, ya deja de quejarte tanto y vete de una vez. O si no Gohan morirá antes que llegues. Dijo rápidamente, bueno, muchas gracias por todo. Dijo colocando sus dedos en su frente, espero que nos volvamos a ver, dijo sonriendo Goku se detuvo. Por cierto, antes de ponerme estos pendientes, ¿no sería mejor convertirme en Super Saiyajin? Pregunto, no, eso no es necesario, ya que la fusión con esos pendientes es permanente, al convertirte en Super Saiyajin solo harás que tu cuerpo se esfuerce más, y seguramente acortará vida, dijo serio, ah, ya veo, dijo tranquilo. Pueden transformarse una vez se hayan fusionado, aunque dudo que tengan la necesidad de hacerlo, el poder de la fusión con esos pendientes es más que suficiente para derrotar a Majin Buu, dijo tranquilo, una cosa más, los pendientes solo se pueden usar una vez, luego perderán su poder y no podrán volver a fusionar a nadie, dijo serio, ah, entiendo, dijo tranquilo. En ese momento Kibito vio la peligrosa situación en la Tierra, no hay tiempo que perder. Si no se da prisa Majin Buu destruirá la Tierra con Gohan y los demás. Dijo rápidamente en voz alta, rayos. Es cierto. Tengo que irme ahora. Adiós. Dijo rápidamente, espero que llegue a tiempo. Dijo rápidamente, sí, contestó serio. Goku desapareció del planeta supremo al sentir la presencia del Majin Buu más poderoso, espero que no desperdicien esta nueva oportunidad que les doy, pensó el anciano. En la Tierra, Gohan quedó muy herido por el combate contra el demonio, Dende se acercó para curarlo, el demonio se sorprendió por el hecho pero no le importó, Majin Buu quiso nuevamente al chico con la intención de matar pero fue golpeado por el Kikou de Ten Shinhan lo que sorprendió a Majin Buu, por la sorpresa la curación fue dejada a medias, Ten Shinhan. Dijo sorprendido Gohan, es bueno verte de nuevo, Gohan, pero me hubiera gustado que fuera en mejores situaciones, dijo serio, si a mí también, gracias, dijo serio aún algo cansado, siguen apareciendo, dijo molesto. Tenemos que acabar con este sujeto o destruirá lo que queda de la tierra, dijo serio mirando al demonio, sí, dijo serio. Te ayudaré en lo que pueda, ya me cansé de esto, dijo en voz baja Majin Buu levantó sus dos manos y creó una gran esfera rosada, haré desaparecer a todas las basuras junto con este planeta. Ya he demostrado mi superioridad. Dijo animado en voz alta, si creen que me pueden detener, inténtelo. Dijo de manera desafiante, ah, dijo sorprendido. Es un maldito. Su poder es incomparable, no puedo hacer nada. Dijo resignado Ten Shinhan, falle, la tierra será destruida por mi culpa, lo siento padre, perdóneme supremos Kaiosamas, pensó con sus ojos cerrados, después de que todos se sacrificaron para salvarme, la tierra será destruida, pensó Dende, ahora mismo todos desaparecerán. Dijo en voz alta levantando su gran energía, ah. Dijeron sorprendidos Gohan y Ten Shinhan, perdóname Majin Buu.
dijo con sus ojos cerrados disparando las balas, rebotaban del cuerpo del ser rosado, jajajajajaja. Río como maniático, hasta nunca. Grito en ese momento. Goku apareció detrás de Majin Buu y usó un Kienzan para cortarlo a la mitad, la parte inferior del demonio cayó al suelo mientras la superior luego de caer un poco flotó y se giró para ver a su atacante mientras la gran bola de energía se perdió en el cielo para luego explotar y iluminar todo el lugar. Ah, dijo sorprendido. Logra llegar a tiempo, dijo en voz baja, es mi papá. Ha vuelto a la tierra. Dijo sorprendido, Goku. Dijo sorprendido Ten Shinhan, eres el sujeto que hizo todas esas transformaciones, ¿qué haces aquí? No me digas que vienes a intentar detenerme. Pregunto divertido, ¿acaso no te das cuenta que a poder es incomparable? Dijo de manera arrogante. El demonio comenzó a reír divertido, ríe todo lo que quieras, pero ahora tengo algo con lo que finalmente acabaremos contigo, sin importar tu poder, dijo sonriendo mientras señalaba al demonio, ¿qué? Dijo confundido. ¿Qué dice? Dijo Gohan en voz baja, ¿qué planeas esta vez, Goku? Dijo Ten Shinhan, jejeje, eres un presumido, mira que decir esas cosas. De pronto la parte inferior del demonio se puso de pie y pateó fuertemente el cuello del terrícola de tres ojos matándolo, y luego saltó para unirse de nuevo. Ten Shinhan, dijo en voz baja, ese sujeto era un gran artista marcial, pero solo bastó una patada para acabar con él, te seré sincero, tú tampoco podrás hacerme daño aunque uses todo tu poder, aunque me ha cortado a la mitad realmente no me lastimaste, dijo confiado, jejejeje, y por esa razón ¿has unido rápidamente tu cuerpo? ¿No será que me tienes miedo? Pregunto confiado, jeje, solo eres una basura, bien veo que tienes muchas ganas de morir, dijo sonriendo de lado Gohan. Atrapa esto. Dijo en voz alta, ¿eh? Dijo confundido. Goku lanzó el pendiente, Gohan estaba herido por el combate y se sostenía las costillas, aún así estiró su mano para atrapar el objeto, pero su confusión y falta de energía hicieron calcular a mal y que el pendiente golpeara el borde de su mano rebotando y cayendo al suelo. Ah, dijo sorprendido. Ah, dijo preocupado Goku, Gohan encuéntralo rápido. Grito desesperado, sí, respondió rápidamente. Rápidamente el chico comenzó a buscar por el suelo pero la situación lo hizo ponerse nervioso y no poder encontrarlo, ¿dónde puede estar? Se preguntó a sí mismo, ¿dónde? Una vez lo encuentres ponlo en tu oreja derecha. Así nos fusionaremos y derrotaremos a Majin Buu. Dijo rápidamente, ¿qué dijiste? Se van a fusionar. Dijo rápidamente, ya veo se trataba de eso, dudo que les sirva de algo, pero no se los voy a permitir, te eliminaré a ti primero, dijo sonriendo lado, espéranos por unos momentos. Por favor solo serán unos segundos. Dijo rápidamente juntando sus manos en súplica, te aseguro que tendrás un buen combate. Majin Buu se abalanzó contra el hombre, ah, dijo sorprendido. Aquí está. Dijo en voz alta el chico tomó el pendiente. Maldición, dijo transformándose en SSJ3, jajajaja, eso no te servirá de nada. Dijo rápidamente, papá. Lo tengo. Dijo en voz alta levantando el pendiente, ¿qué hago ahora? Preguntó rápidamente. El sorpresivo grito hizo que Majin Buu se frenara, pero la verdadera razón era otra, ¡au! Maldición, dijo molesto. El tiempo de la fusión acabó y ahora Majin Buu vestía la capa de Picoro, ¡ah! Dijo sorprendido Gohan. Jajaja, ja, ja, parece que la fusión de los niños acabó, ahora tu poder está mezclado con el de Picoro, a esto le llamo suerte, dijo animado, qué lástima por ti. Tu poder se redujo considerablemente. Ahora Gohan es más que suficiente para derrotarte. Dijo sonriendo de lado, jejeje, fue una fortuna haber hecho un plan en caso que este incidente ocurría, dijo sonriendo de lado, ¿qué? ¿Un plan? ¿De qué hablas? Dijo rápidamente, observa que me falta esta parte, dijo señalando su antena, ¿tú por qué crees que nunca regreso hacia mí? Dijo divertido, ¿qué? Dijo confundido. De pronto la punta de la antena se movió hacia el joven, ¿eh? Dijo confundido. La masa rosada se abalanzó contra Gohan, ¡ah! Gritó. Gohan. Gritó. El joven comenzó a moverse para liberarse pero no pudo, en esos movimientos el pendiente cayó nuevamente al suelo, la masa absorbió completamente al chico, maldición. Dijo Goku en voz alta, jajajajaja, río animado. La masa rosada se movió para unirse con el demonio, jajajajaja, esto es asombroso, dijo emocionado. Ahora Majin Buu contaba con la parte superior del Dohi de Gohan, rayos. No puede ser. Dijo preocupado volando hacia el suelo, ahora sí estamos perdidos. Goku tomó el pendiente y miró serio a Majin Buu, maldición, dijo en voz baja, ya no podré fusionarme con Gohan. ¿Qué haré ahora?
Se preguntó, jajajaja, esto es estupendo. Ahora tengo más poder que antes, y lo mejor de todo es que no cuento con el límite de tiempo que tenían esos enanos. Dijo emocionados, no me queda más opción que fusionarme con alguien más, dijo en voz baja. Goku vio a los sobrevivientes, y se imaginó cómo sería el resultado. Ah, suspiró, solo me queda Mr. Satán. Espero que mi poder no baje, dijo alterado, jajajajajaja, y bien, ¿qué vas a hacer? Ahora que he absorbido a Gohan con quien pensabas fusionarte. Dijo de manera burlona, eres un miserable, ¿a cuántas personas más piensas absorber? Dijo molesto, jejejeje, en una pelea todo está permitido, ¿o acaso piensas lo contrario? Dijo divertido, vamos, no te desesperes, esto terminará dentro de poco tiempo, solo tendrás que sufrir poco más, dijo sonriendo de lado. Goku comenzó a pensar sobre cómo sería su fusión con Mr. Satán, y temía que su poder al final bajara. Para que veas que soy muy generoso, te daré una oportunidad, te daré 5 segundos para que elijas con quién fusionarte, dijo confiado, no me queda más opción, lo haré, dijo en voz baja. De pronto algo llamó la atención del Saiyajin, ¿eh? Dijo sorprendido, ¿esto es verdad? Pensó. Lejos de ahí, 4 sujetos aparecieron, 3 de ellos muy poderosos, lamento tener que dejarlos tan lejos, pero no quiero poner en peligro mi vida, les deseo buena suerte, dijo Sería, espero que no vuelvan a morir, dijo en voz baja, Ju, no tienes que preocuparte, aquí está bien, dijo Serio Vegeta cruzado de brazos, estamos de vuelta en la tierra, dijo Nappa cruzado de brazos viendo a su alrededor, regresamos, dijo en voz baja Raditz viendo el paisaje, este lugar está desolado, casi no parece la tierra, pensó, dijo Serio. Bueno, me despido, tengan cuidado, dijo Sería. La bruja desapareció. Todo se ve muy diferente, dijo Raditz mirando a su lado. El hombre cerró sus ojos para sentir las presencias, pero no sintió muchas. Dijo con sus ojos cerrados, no las encuentro, pensó, ¿qué haremos ahora? Preguntó Nappa viendo a Vegeta, tenemos que ir con ese sujeto, respondió Serio viendo al frente. En ese momento, alguien apareció delante de los 3 Saiyajins, sabía que eran ustedes. Dijo animado, no saben lo feliz que estoy de verlos de nuevo. Dijo sonriendo, Kakaroto, dijeron sorprendidos. ¿Qué haces aquí? Se supone que estabas muerto, dijo Serio. Raditz, es largo de explicar, y ahora Majin Buu se acerca a gran velocidad, dijo rápidamente, ¿eh? Dijeron sorprendidos. Es verdad, dijo en voz baja Raditz, veo que tienen sus cuerpos, se ve que Enma Dayosama sí que sabe hacer las cosas, dijo sonriendo, ¿qué quieres Kakaroto? Preguntó Serio Vegeta, no podemos perder el tiempo, necesito que uno de ustedes se coloque este pendiente en su oreja derecha. Por favor. Dijo rápidamente de manera seria. Los 3 se miraron entre ellos, ¿para qué? Preguntó Vegeta. Si se ponen este pendiente nos fusionaremos y crearemos un guerrero con poderes inimaginable. Dijo Serio, fusionarnos, tú y yo. ¿Qué tonterías, por qué haría algo como eso? Dijo Vegeta dándose la vuelta, esa idea no me interesa, dijo Raditz Serio, suena desagradable. Nappa se giró dándole la espalda a Goku, no importa quién sea, pero necesito a uno, dijo Serio, ¿lo harán? Por favor, preguntó rápidamente, no lo haré. Dijo Serio Vegeta, suponía que dirían algo como eso, pero tienen que entender que este es el único método para derrotar a Majin Buu. Dijo rápidamente, prefiero morir a fusionarme contigo, dijo Serio Vegeta, no me interesa fusionarme contigo, Kakaroto, quiero pelear por mi cuenta contra ese demonio, dijo Serio Raditz, dijo Serio Nappa. Entiendo que ustedes no lo hagan, dijo Serio, pero no lo venceremos aún peleando los 4 juntos, es muy poderoso, dijo rápidamente Goku. Miró a su hermano. Raditz, por favor, toma esto, dijo ofreciendo el pendiente, tienes que darte prisa. Majin Buu está cada vez más cerca. Dijo rápidamente, dijo cruzándose de brazos, no me agrada la idea, ser uno contigo, eso suena horrible, dijo Serio, ¿eh? Dijo sorprendido, Vegeta. Dijo en voz baja, no me hables, Kakaroto, eres un desgraciado, lograste superarme nuevamente con esa transformación del SSJ3, realmente tienes la virtud de sacarme de mis casillas. Dijo molesto, ¿eh? Dijo confundido, entonces vieron lo que pasó. Majin Buu asesinó a todos los sobrevivientes incluyendo a Bulma, Picoro, Gohan, Goten, Trunks, Celeris y Onorion. Él lo usó para beneficiarse de su energía. ¿Cómo crees que Majin Buu se hizo tan fuerte en tan poco tiempo? Dijo rápidamente. La noticia de sus seres queridos muertos sorprendió a los 3 Saiyajins. ¿Qué? ¿Ese maldito mató a Bulma, Trunks y a Bra?
Dijo impactado Raditza apretó sus dientes y su poder comenzó a descontrolarse, grrr, gruñó tirándose de su cabello, Raditz. Dijo en voz baja. Gritó furioso. El Saiyajin de larga cabellera consiguió superar sus límites debido a su gran furia, desplegando un aura con rayos voló, te voy a matar. Desgraciado. Gritó furioso, Raditz. No vayas. Dijo en voz alta Majin Buu ya estaba bastante cerca, jajajaja, los encontré. Dijo animado. Raditz voló rápidamente contra el demonio para atacarlo, no lo hagas. Gritó Goku estirando su mano Vegeta, seguía impresionado sabiendo que su familia había desaparecido, ganaremos tiempo. Ustedes fusiónese. Dijo rápidamente Nappa transformándose, ¿eh? Dijo confundido Goku. Ustedes son los más adecuados para acabar con este maldito. Dijo serio, Vegeta. Hazlo por ellos. Gritó Nappa se abalanzó para apoyar a su amigo, te destrozaré, maldito desgraciado. Dijo totalmente molesto Raditz comenzó a atacar al demonio quien fácilmente esquivaba sus golpes, jejejejeje, río divertido, a ti no te reconozco, ¿acaso estuviste escondido todo este tiempo? Dijo burlón, grrr, gruñó molesto. Gritó Nappa lanzando una gran energía Majin Buu bloqueó el ataque. A ti te mate, ¿cómo regresaste? Dijo serio, volví del infierno solo para matarte. Gritó lanzando su rugido de Ozaru Raditz aprovechó y lanzó su técnica más poderosa, el Last Day, las dos técnicas impactaron contra el demonio, Vegeta. Dijo serio Goku. Grrr, gruñó molesto. Vegeta estaba sudando. Dámelo no pierdas el tiempo. Dijo rápidamente, ¡qué bien! Dijo animado. Goku le dio el pendiente a su rival, era en el lado derecho, ¿verdad? Preguntó colocándose el pendiente, jejeje, qué débiles, dijo burlón preparándose para atacar Nappa y Raditz fueron derribados. Los mataré ahora. Ya no volverán. Dijo en voz alta creando una bola de energía, au, gruñeron. Se me olvidaba decirte una cosa. Una vez que nos fusionemos no podremos separarnos jamás. Dijo serio, ¿qué? Dijo sorprendido. Vegeta dudó por un segundo pero sabía que no tenía más opción si quería vengar a su familia, miserable. ¿Cómo se te ocurre decirlo en estos momentos? Dijo molesto apretando los dientes, ¿así está bien? Pregunto, gracias Vegeta, ahora salvaremos a la Tierra. Dijo sonriendo animado, dijo serio. En ese momento ambos Saiyajins chocaron y brillaron intensamente, ¿eh? Dijo sorprendido Majin Buu deteniéndose Nappa y Raditz aún en el suelo sintiendo el gran ki miraron hacia arriba, ¿qué? Dijo sorprendido Nappa. Ellos se... Dijo en voz baja confundido Raditz, ¿qué rayos? Dijo serio, esos malditos se fusionaron, dijo en voz baja los dos Saiyajins se combinaron formando un nuevo ser, el brillo comenzó a irse poco a poco, y se pudo ver al nuevo guerrero, mientras el demonio se acercaba, estoy listo. Dijo animado, Majin Buu deshizo su energía. ¿Quién rayos eres? Preguntó serio. No soy Vegeta ni Kakaroto, soy Vegito, dijo sonriendo de manera arrogante, y este es, dijo sonriendo de lado Vegito dio un gran grito liberando su gran poder, Grito transformándose en SSJ, Super Vegito. Dijo animado, jejejeje, esos dos son increíbles, dijo Nappa sonriendo de lado, ¿eh? Ese gran poder, dijo sorprendido Raditz, es impresionante, y solo está usando el Super Saiyajin ordinario, dijo en voz baja, ah, sí, dijo tranquilo, pues eso lo veremos. Dijo volando rápidamente contra Vegito Majin Buu lanzó una gran energía contra el guerrero, pero este tranquilamente la golpeó devolviéndola, el demonio tuvo que agachar su cabeza para evitar ser golpeado, jejejeje, sonrió de lado. Ju, dijo sonriendo tranquilo. Los dos Saiyajins se pusieron de pie lentamente, ese demonio es muy poderoso, nos derrotó en un segundo, dijo Raditz tomándose su brazo, sí, pero la fusión de Vegeta y Kakaroto también lo es, además solo están usando el Super Saiyajin ordinario, dijo tranquilo, es verdad, dijo en voz baja el Saiyajin miró sus manos. Conseguí este nuevo poder, pero ¿a qué precio? Dijo cerrando y abriendo sus manos, preferiría saber que ellos están bien, dijo en voz baja, ¿por qué pones esa cara? No te creas tanto por haberme regresado ese ataque, no pienses que podrás derrotarme, dijo tranquilo, idiota. Dijo en voz alta volando, no podrás contra mí. Soy invencible.
dijo animado Majin Buu. Fue recibido con una patada en la cara. Ah, dijo adolorido. En el planeta supremo, los seres divinos se sorprendieron por el poder del nuevo guerrero. Ese golpe fue muy duro, dijo serio Nappa. Apenas pude ver su movimiento, dijo en voz baja. Grr, gruñó. ¿Qué sucede? Parece que tu nariz está sangrando, será mejor que la limpies, dijo sonriendo de lado. ¿No crees que era mejor cuando no tenías una? Dijo burlón. Vegito se mostraba arrogante. Majin Buu estaba confiado en su poder, y Nappa y Raditz estaban expectantes.